Bienvenidos a todos. Domingo a la noche, el canal de Juaco. De esta forma arranca la misa. Lo primero que vamos a ver es un video de Fran Gómez. ¿Por qué? Porque estoy yo como invitado. Y creo que es uno de los mejores videos en los que participe. Los videos de Fran Gómez tienen que ser más largos, bro. Le iba a pedir papel del auto y licencia de conducir, por favor. Gordo, no me di cuenta, tengo un día de mierda. Mi mujer me hace cornudo, me dejó hoy con mi compañero de tenis, con José. Tiene una poronga así, José. A veces se olvidaba la raqueta y jugaba con la pija, boludo. Un drive de pija metido ahí. Entiéndame, usted tiene familia, usted es padre. No, yo soy policía. Adiós, Pacheco, por favor, abrazo. Preciso refuerzos en la zona de Aviar. Tranquilo, papito, si sucede, conviene. Sargento Gutiérrez, acá jefe estamos. Del operativo. ¿Qué es lo que pasó? La pipeta, ahora está que yo basta. Basta, para mí basta para todos. Ay, no llegué a completar marca, la puta que... Sople. Basta, para mí basta para todos. Ay, no llegué a completar marca, la puta que me... 3,5, epa. Dame un poquito. Más que pasó de copa, está pasado de botella este muchacho. Porque tenía que olvidarme de papel, ¿cómo venís? Para atrás, amigo, ¿qué te digo? No, tengo menos papel que la carnicería de acá a la vuelta, así que por favor. Aquí hay una porra, ¿eh? Hay una marihuana acá. ¿Quieres un poco? Yo tengo un amigo que se llama Fercho. ¿Me lo arranco? Tiene un contexto esto. ¿Qué esperás? ¿Querés que te No, que la última vez salió más de Fabi. ¿Qué estamos, mundo marino con esta pecera? No cuadrado, este que no quiere, ¿no? Y mi viejo quería que trabaje en Uber, qué pelotudo. Quédese tranquilo que esa femenina no merecía su amor. Usted tiene derecho a permanecer hermoso, así que levante la cabeza que se le cae la corona, príncipe. Y todo lo que diga va a ser tuiteado en contra de esa yegua sin amor. Usted hágame caso a mí que algo de esposa sé, tengo dos, mire. Y estaremos juntos, y se haga... ¡Volé, Paula, volé! ¡Ah, Paula, puta madre! Es el cacho de hambre que eso... Para amargarte ahí por una mina. Esta parte es buenísima. Esta parte es buenarda. Escuche bien. ¡Ah, Paula, puta madre! Es el cacho de hambre que eso... Para amargarte ahí por una mina. Vos también sos lindo. Fíjate, decía... No puedo creer este video, bro. Para amargarte ahí por una mina. Vos también sos lindo. Fijate de esquivar el control acá a la vuelta, ¿eh? Opa, este me ayudó que es mía. Toque rudo. Roque, cuídense, loco. Los quiero. Buen tipo, buen tipo. Estuvo bien en la jodita esta, ¿eh? Sí, bueno el disfraz al final. Sí, bueno, ¿eh? Vos querías la fiesta de Verónica con el disfraz del hombre de Dania, boludo. Uy, boludo, la fiesta. Ah, la fiesta. Y creo que es lo mejor del video, no, igual todos los videos que Franco me digo lo mismo, no, pero acá no tiene, a partir de acá no tiene sentido. Todos, mire. Y estaremos juntos, y se haga... ¡Volé, Paula, volé! ¡Ah, Paula, puta! Es el cacho de hambre que eso, para amargarte ahí por una mina. Vos también sos lindo. Fijate de que iba... Pintaba esa, era nada. Más una semana menor. Y ahora sí, papá. Esta es la alegría de la semana. ¿Vieron que les prometí que iba a subir videos todos los domingos? Bueno, me di cuenta que no lo voy a poder hacer, así que conseguí a mi doble para que haga el trabajo por mí. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Odio a Yanina Latorre, odio a Jorge Rial y amo a Guido Casca. ¿Y saben qué es lo mejor de tener una hija en silla de ruedas y con cáncer? No, deja que te lo cuento yo. ¿Por qué no haces la intro del video así yo me voy a rascar los huevos? Ok. Hola, esto es La Basura Semanal. No, mano, hiciste como el orto. Hace rato que te juno que sos un gil a la burda. No que la pagan ni la tele, bro, nada más. Hace rato que te juno que sos un gil a la burda. Carajo. Tiene una onda, no sé por qué. Una onda así se anina a la torre, de tirar todo. No soy buena. ¿Te puede llegar un arreglo hablando? ¿O no? Porque él dice que no te pegó. Me rompen el culo cuando estás detenido, no llega un arreglo. Si te rompen un orto, gordo puto. Boca es un almacén de barrio. Le robaron dos veces en una semana. ¿O negro? Blanco. Blanco. Ya vamos a empezar. Señor González, ¿me trae el balón, por favor? ¿Hay que entregar? Pulpo, me da el pulpo. Veces en una semana. ¿Qué es el pulpo? O negro. Blanco. Blanco. Ya vamos a empezar. Señor González, ¿me trae el balón, por favor? Hay que entregar todas las semanas el premio. El marrón. Bueno.
Estoy muy feliz porque nació la hija de Pampita. Nació en el sanatorio Tamendi, así que es una bebé muy saludable porque nació con buenas defensas y pesó 3 kilos 100. Yo pensé que iba a pesar mucho más porque hace 9 meses que los medios están pesadísimos con este tema. La verdad que haber tenido que leer y ver todas las noticias de en un club de barrio, literal, fue un parto. No, prepárense hoy porque es una máquina, ¿eh? No, hubo algunas noticias sobre esto. Pampita salió a caminar a la madrugada para que la beba nazca porque no quería que sea de Leo. Claro, no quería que sea de Leo, quería que sea de su marido. Por 5 minutos la hija terminó siendo de cáncer, por 5 minutos nada más. En la sala de parto ya había hirviendo preparada, dijeron, si sale de Leo, aprovechamos y hacemos... Gracias por prender, amigo, traigo unos meses de remierda y soy el único que me la suben. Agustín, Franco, te mando un beso, amigo, gracias a vos por estar acá y acá estamos para hacerte compañía, minero. Un caldo. Marley la llamó a Pampita y le dijo, la próxima, si querés que nazca en una fecha específica, yo te paso el contacto que te lo entregan el día que vos quieras. El que está muy contento es el marido de Pampita, que ahora tiene su verdadero nombre, el marido de Pampita y padre de la hija de Pampita, que arrancó la campaña con todo y estuvo hablando en los medios. Temerario pronóstico del marido de Pampita. El dólar puede llegar a 400 mangos tras las elecciones. Y al otro día dijo, exageré un poco. Bueno, está bien. Está recién empezando. En la... Me confundí. 400 mangos. Igual sí, en algún momento va a llegar, pero no sé si ahora. Política está aprendiendo, no lo va a volver a hacer. Lo de reconocer un error. El marido de Pampita se justificó diciendo que tiene un problema. Dijo que hace 2.000 millones de años que no puede dejar de exagerar. Esta semana circuló un meme que decía, Pampita enamorada, casarme con el marido de Pampita fue lo mejor que me pasó en la vida. Bueno, genial. Yo no creo que se enoje con esto, ¿no? Porque te dice, sí, soy el marido de Pampita que está más fuerte de cachetada de Transformer. Y hablando de Transformers, Carmen, en este caso Barbieri, dijo que su hijo Fedeval no es transfóbico. No me refiero a que le tiene fobia a los Transformers, sino a las personas trans, y lo justificó de la forma más insólita que escuché en mi vida. Bueno, hay prejuicio todavía con la cuestión trans, ¿no? Quiero que la gente está aprendiendo, no, yo, olvidate, y Fede, ni hablar. Habla el carrilche, ¿sabés que carrilche es el idioma de los homosexuales en la cárcel para que los canas no se den cuenta de lo que están hablando, ¿no? Entonces, Fede me dice, dado con ángel, cuidado, quiere decir, dado con ángel. Era chiquitito y hablaba perfectamente carrilche. Entonces... ¿Qué escuché en mi vida? Bueno, hay prejuicio todavía con la cuestión trans, ¿no? Quiero que la gente está aprendiendo... No, yo, olvidate, y Fede, ni hablar. Habla el carrilche, ¿sabés que carrilche es el idioma de los homosexuales en la cárcel para que los canas no se den cuenta de lo que están hablando, ¿no? Entonces, Fede dice, dado con ángel, cuidado, quiere decir. Pues tampoco que dijo, no sé, churrinche, para decir... No sé, Avenida 9 de Julio, dijo, dado, cuidado, tampoco, creo que el que no habla ese idioma y no lo conoce igual se da cuenta, ¿eh? Dado, fíjate dónde esté sentada. Dado con ángel. Era chiquitito y hablaba perfectamente carrilche. Claro, o sea, esa es la justificación de por qué no es transfóbico, ¿no? Él habla el idioma de los putos, boludo. ¿Cómo va a ser transfóbico? Que Alberto Fernández nos explique con unas filminas qué carajo dijo. No, es imposible comprender esto, solamente hay preguntas para hacer. Sí, ¿Por qué los homosexuales tienen su propio idioma en la cárcel? ¿Por qué Fedeval conoce ese idioma desde chico? ¿Y por qué son... en su propio idioma a la cárcel? ¿Conoce ese idioma desde chico? Mal. ¿Y por qué eso no lo hace transfóbico? Para mí era la negación de la madre cuando Fedeval era chico. Mi hijo dice ado en vez de cuidado. Está hablando el idioma de los homosexuales en la cárcel. No, está hablando el idioma de los niños con trastorno del habla, Carmen. Mi hijo no es transfóbico porque se la come. Las letras. Bueno, el idioma de los homosexuales en la cárcel, según ella, es el idioma carriche. Sería más lógico el idioma caniche, que es el perro preferido de los trolos. Hablando en serio, estuve buscando información al respecto y no encontré absolutamente nada. Claro, pero chiquito no. En la cárcel, el idioma gay, no lo encontré. Como no quería que quede guardado mi historial búsqueda de cosas homosexuales, lo hice en una ventana de incógnito. En una ventana de incógnito de Brave, el navegador web que encima... ¿Cómo está metiendo este? Es el que mejor protege tu privacidad, esto es en serio. Dejo, pueden ver, buscar ahí
un artículo de Infobae que salió al respecto hablando del navegador, para que vean que yo no les pido que descarguen mierdas. Y además, descargándoselo, me dan una ayuda a mí, que eso es lo más importante. Vos te descargás el navegador y ayudás a este canal y haces que yo sea un poquito más feliz a la hora de hacer estos videos. Bueno, Fede Val desde chiquito, que está en contacto con vedettes, de ahí aprendió el idioma porque ninguna sabe hablar. Y hablando de no saber hablar, les no binaries, las personas que no se sienten identificadas ni con el género masculino ni con el género femenino, unos Natalia Natalia en la jerga policial, esta semana recibieron un documento en donde en la parte de sexo no aparece ni la letra M ni la letra F, sino la letra X. Bueno, yo también voy a hacer el reclamo porque mi DNI en la parte de sexo tiene que decir nunca. El presidente anunció este nuevo derecho para las personas no binarias y las personas no binarias le reclamaron en la cara. Ya hayan efectuado su rectificación registral. No somos X, dice ahí. Va. Alberto debe estar diciendo, ahora no te hice la X en el documento, te hice la cruz. Alberto la mira diciendo, te voy a cagar a trompadas, total, no es violencia de género. Efectuado su rectificación registral. Pero sáquenla, sáquenla, llamen a una profesora de matemática que hay que despejar la X del lugar. No, ya anunciaron, le van a sacar la X y le van a poner RP, por rompepijas. Ahora, a Alberto no le sale una. No, por el tipo, mira que... No le sale una. El chabón le quiere tirar un centro y le... No entiendo, hermano, ¿qué quieren? Por favor. Es el meme de qué pasó ahora, la concha de... Alberto después de esto le declaró la guerra, dijo, ya no le voy a poner X en el DNI, le voy a poner XD, porque son un chiste. Se dieron cuenta que la otra estaba haciendo la lista de géneros y gritó lesbianas, que no es un género, ¿no? Sino, o sea, yo me declaro lesbiana porque me gustan las minas. Y también dijo marica. Imagínate en el DNI te dice marica, ¿no? Pero con ese DNI lo presentás en la fiesta. No, es un quilombo, yo... No me meto mucho en las discusiones de género, respeto toda la decisión que quiera cada persona. No comparto las personas se meten a la vida de otra opinando de no puede ser esto, no puede ser cualquier. Tiene el género que quiere tener o que siente, pero sí voy a ser 100% sincero que a veces no entiendo, amigo. No entiendo, o sea, que quieren, boludo, que no sé qué hacemos, boludo, que no. Sí, ahora las leyes ustedes, no sé, flaco, ya tu pelota. No entiendo. Directo al VIP, a todos los que se vacunan. Este chique está tenida con los colores de Boquita, así que el VAR le anuló la entrega del documento. Prepárense, porque este ser humano dice, no somos una X y acá está haciendo de X. No, pero son estúpidos. Hay que protestar y decir que no somos una X. Termino de hacer de X y voy, ¿eh? Bueno, había un proyecto de ley. ¡Por Dios! Que, eso, quizás se caiga, que era el cupo laboral para personas no binarias. El trabajo consistía en hacer de X en fotos gubernamentales. Bueno, somos el mejor país del mundo, boludo. Porque Suiza puede tener 0% de pobreza, pero no pasa que hay una persona que dice que no es una X, pero está haciendo de X. O sea, esa cosa ustedes no la tienen. Y hablando de gente que no tiene, en este caso, una buena salud mental, Esmeralda Mitre volvió a la televisión y tengo que admitir que... Creo que todos conocimos a esta mina por la basura semanal, ¿no? ¿Alguien más la conocía por otro lado que no sea la basura semanal? ¿A Esmeralda Mitre? No sé ni quién poronga ni dónde salió. Gracias a Dios. Tiempo, he pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar. Te he echado de menos. Y esto fue... Te he echado de menos. Esmeralda Mitre volvió a la televisión. Buenísimo el pleno. Tengo que admitir que... Te he echado de menos todo este tiempo. He pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar. Te he echado de menos. Y esto fue lo que pasó con Esmeralda en la televisión. ¿Qué te gustaría cambiar? Bueno, que si van a hablar en inclusive, existe un diccionario de la Real Academia Española. Ay, para poder estudiar el idioma, así nosotros sabemos de cómo estamos hablando y qué estamos diciendo y yo puedo entender cuando me hablan. Pero es agregar una E, Esmeralda, no es alemán. Además, claro, si querías... Sí, no es chino, mandarín básico. Es agregar una E. No te referís a, en general, donde hay hombres y mujeres, me decís todos, decís todes. Tampoco es tan complicado, Saber bien hablar inclusivo, le hubieras preguntado a tu padre, que era el rey de los inclusivos, ya que se llamaba Bartolomé Mitre.
No, no. Ella necesita un diccionario de lenguaje inclusivo, yo necesito un diccionario de chistes. Pero yo lo hablo mal. Pero la realidad es que no lo vas a hablar bien si no hay un diccionario que te diga cómo hablarlo. Quien no pasa el examen de saber hablar el inclusivo no puede hablar inclusive gracias a Dios. Imagínense si fuera así, ¿no? Con un examen. Se juntan las dos cosas que más odia el Dipi: el lenguaje inclusivo y el estudio. Una propuesta que involucra a Esmeralda podría ser que los que no pasan un psicotécnico no pueden salir en televisión. ¿Qué le pasa? ¡Por favor! Amigo, a mí me hace así el problema, le digo, ¿qué te pasa? ¡Enferma! ¡A tomar chanclada acá! ¡Psicópata! ¿Qué? Está hablando en carricho. Sí. No, volví a las 3 veces por semana a terapia. 3, 4 veces por semana. Mira la nariz de ese tipo. Mira, es muy rara. Volví a las 3 veces por semana a terapia. 3, 4 veces. Tiene ahí como de Lynch, ¿no? Qué puntiaguda. Por semana. Empieza a arruinar mi carrera, como puede pasar. Me puede hundir todo. No quiero que se me hunda todo lo que soy todo, ¿entendés? Pues soy todo. Todo se me va a hundir porque vos me quieres. Mira la cara de psicópata en forma de... Todo lo que soy todo, ¿entendés? Pues soy todo. Todo se me va a hundir porque vos me quieres levantar. O si te quiero levantar, no me importa, ¿entendés? No, a Matías Ale lo internaron por mucho menos. Bueno, vamos a estar atentos en las próximas horas a ver si a Esmeralda Mitre la internan en el Hospital Psiquiátrico de Mujeres Braulio Moyano. Y hablando de Moyano, el presidente independiente, que muchos dicen que no sabe leer los partidos, no conocía el programa, por eso no trae los mejores jugadores para el club. Bueno, no es que no sabe leer los partidos, no sabe leer directamente. Comunicarle que dada la situación epidemiológica. No, por favor, ya no sos presidente de un club, hermano, sos presidente independiente. No es el tesorero de Cambacera, amigo, la concha de tu madre, Moyano, hijo de remil puta. Epidemiológica, COVID-19, adoptando medidas para hacer frente a la misma en nuestro país. A nivel... No, por Dios, amigo. Alguien vaya a darle una mano, por el amor de Dios. Se me pone... Es Esmeralda Mitre leyendo en inclusivo. ¿Por qué no lo das lectura vos? Hay que mostrarle urgente el video de legal. Por Dios, amigo. Yo creo que le va a servir. No sé, pero ahora viendo esto, soy de Independiente porque me puse rojo de la vergüenza. Yo sé que Hugo Moyano es hincha fanático de Independiente, pero le vendría muy bien ir a una academia. La categoría porno favorita de Moyano es anal. Analfabeto. Ahora, se nota que representa muy bien a los camioneros. Eso no queda ninguna duda. Me acordé de ese chiste que dice: ¿qué haces en un velorio con una remera de camioneros? Y me dijeron que venga de negro. Bueno, el club Independiente no está en la primera, está en la primaria. Y nada más peligroso que gente independiente en una primaria. Y hablando de educación, para realizar educación sexual se hizo una licitación para comprar 10.000 penes de madera. Y esto generó una gran polémica, a tal punto que el periodista Nicolás Wiñaski hizo una investigación llamada Los penes de madera, la trama oculta. Venimos por la licitación de los penes de madera. Sí. Entonces acá no fabrican penes de madera. No fabricamos. No los fabricamos, los consumimos. Ahora, Nicolás Wiñaski se equivocó de calle. Pasa que fue en Bondi, se ve que se bajó en otra parada. No fabricamos. Venimos por el tema de la licitación de los penes de madera. Yo no te puedo atender porque en este momento la alguien está mi jefe. Pero es un estudio de abogados. ¿Dónde está buscando? ¿Qué le pasa a este pelotudo? Cuando Wiñaski, ¿a dónde está yendo? ¿Acá fabrican pene de madera? Estamos en un McDonald's, Wiñaski. No, es depósito. Hacemos el depósito de todo. ¿Y penes hicieron? No. Parece que está desesperado por encontrarlo, Wiñaski. Está buscando la fábrica pues lo quiere conseguir al por mayor. Pero bueno, no, se ve que no los puede encontrar. Lo único que era ahí es Wiñaski investigando. Esto es el modelo argentino, ¿sabes? Más que el modelo argentino. Este no es el modelo argentino, ¿qué es eso? Primero que ya de por sí es muy grande para ser un modelo argentino, los argentinos son todo pito corto. Y después, es muy feo ese pito. Es el modelo israelí. Miren el modelo argentino.
Por estas cosas el resto del mundo dicen que somos agrandados. Este producto y así lo hacemos hecho. Ajá. Este es duro. ¿Imaginó alguna vez que iba a tener que fabricarle al Estado pene de madera? Y eso y mucho más. Fue bastante original. ¿Imaginó alguna vez que iba a tener que fabricarle al Estado pene de madera? ¿Cuál es el problema? Eso y mucho más. Fue bastante original. Ahora, raro que el pene siga duro, ¿no? Porque lo está tocando Wiñaski. Estos penes de madera se van a usar para educación sexual. Ahora va a pasar que, che, profe, ¿qué haces desnudo? Y hoy me olvidé los penes de madera. Todo esto generó una pelea entre Viviana Canosa y No Varecio. ¿Queremos educación sexual o no? Queremos sexólogo. Educación sexual, no queremos penes de madera cuando... ¿Por qué? Está bien, bueno, le muestro con el pito a la piba, pues se pone el preservativo, re pelotuda. Un montón de plata y la estamos poniendo en cualquier lado. Pero con y todo... además debe haber un curro en el medio. Pero te sentí... El curro va a ser que se van a vender los penes mucho más de lo que valen. Básicamente lo que hacemos los hombres cuando mandamos nudes. ¿Te sentís a la altura? Yo no, ¿eh? De discutir cómo se da educación sexual, yo no. Sí, me siento a la altura. Te vas a sentir a la altura, imbécil. Ya si decís me siento a la altura es porque no tenés ni idea. A discutir. Pero porque soy madre, lo voy a hablar. Pero con por mi ser hija, madre no sabés. Tiempo, sos mamá, o sea, y no sabés de sinusitis. Vas a un otorrino laringólogo, Viviana. ¿Cuántos son? Depende qué mamá igual, ¿no? La mamá de Yago Cabrera puede servir muy bien para dejar en claro la importancia de usar el preservativo. Hablando de Yago Cabrera, está hasta los huevos. La justicia lo imputó a él y a otros miembros del Wi-Fi Team por trata de personas, corrupción de menores y pornografía infantil. Mirá que muchas veces que lo imputaron y toda la boludez, qué sé yo, la verdad. Dije, bueno, esto es jodido, boludo, esto es muy, muy jodido, en serio. Tipo, esto, ¿alguien va a actuar? ¿Va a hacer algo? ¿Va a quedar de vuelta como una tendencia a las redes, nada más? ¿Alguien en algún momento piensa hacer algo con este chabón? Si alguien sabe el idioma carriche, por favor, háganle un curso a Yago Cabrera que lo va a necesitar. ¿Cuántos son los penes de madera? 10.000. Ahora seguramente con los 10.000 penes de madera no va a haber aborto, no va a haber... Ay, Dios, ¿qué dice? Con que una no piba no tenga sífilis, yo creo que valió la pena. Que me sí, obvio. Obvio, aunque una piba tenga sífilis, que un pibe no sea padre de un hijo no deseado, una piba no quede embarazada, un hijo no deseado, sirvió, boludo, es obvio. Los abortos, comprando 10.000 penes de madera, se mueren todas las feministas porque es la verdadera victoria del patriarcado. Que me contaba el aumento apabullante de sífilis, blenorragia, gonorrea. Pero no podíamos hacer solo con una botella de las que nos sobran cuando tomamos agua y no gastarnos tanta guita. No soy pacata y a mí un pene no me asusta de acá. Porque no viste el de Carlos Naí. Agua y no gastar. Que gonorrea. Pero no podíamos hacer solo con una botella de las que nos sobran cuando tomamos agua y no gastarnos tanta guita. No soy pacata y a mí un pene no me asusta de acá. Porque no viste el de Carlos Naí. Contra que gasten guita cuando no hay guita. Claro, no sé. Vienes a ponerse un forro con una botella de estas, te cae un montón. No le... Ahora, ¿cómo le gusta a Viviana Canosa aprovechar las cosas que sobran, no? Antes con las medias usadas, que es solidaria y se la daba a los pobres. Ahora con la botella para la educación sexual. Yo no me quiero ni imaginar lo que hace Viviana Canosa con el papel higiénico usado. Yo no sé si con botellas, pero lo podríamos haber hecho con desodorantes y quizás ahí nos ahorrábamos guita porque los podía donar Tinelli. Ahí está, carajo, es que hay que meter un chiste de Tinelli y su internación en los arcos por video, esto es así. Y hablando de cosas en el culo, Luis Juez propuso darle un uso interesante a los penes de madera. Le sugiero al fiscal que se lo mande a la ministra de salud para que empiecen a probar esos penes de madera con esa gente, con esos vacunados VIP, así en definitiva le damos una utilidad como corresponde. Quiero ser un vacunado VIP, dijo Diego Latorre. Bueno, este fue el quilombo de los penes de madera. La iglesia aprobó la compra de los penes de madera siempre y cuando se hagan con palo santo. Ah, y el último dato, ya entregaron todos los penes de madera a los colegios. Suerte, Martín Sirio no es más profesor. Bueno, y hablando de cosas terminadas, terminamos con noticias de la semana. En este caso, Kate Rodríguez desmintió un rumor de romance que había entre ella y el carpintero, el de Guido Casca, que hace las dominadas. Para desmentirlo dijo... Ya ni quiero opinar del tema, es un horror. No lo conozco fuera del programa, no es ni siquiera mi amigo, no me parece lindo, no le entraría nada de nada. Lo arruinó, lo mató. Pero pará un poco, ¿qué? Pará, avísenle. Con decir, no, mirá, nada que ver, se están confundiendo, ya estaba. Este carpintero, si con un martillo y unos clavos podés reconstruirte la autoestima porque te la acaba de hacer mierda. La confesión escatológica de Nicole Neumann sobre su matrimonio con Cubero. Estuvimos 10 años y nunca fui al baño. ¿Qué? No entiendo. Con razón, Nicole Neumann estaba en contra de las vacunas, pues es una super mujer, boludo. Ahora, raro que en 10 años saliendo con Cubero nunca fue al baño porque se la pasaba comiendo poroto. Gang, gang. A una jugadora de fútbol cuando manda el gang, gang se la pasaba comiendo poroto.
gang, gang. A una jugadora de fútbol por ser la mejor del partido, le regalaron un juego de ollas. No. Gang, gang. A una jugadora de fútbol por ser la mejor del partido, le regalaron un juego de ollas. Ahora está entrenando muchísimo porque en el próximo partido se quiere ganar la plancha. Y por último, esta semana Tinelli hizo el rating más bajo de su historia. Hizo 3,9 puntos. Una locura. Y encima, para colmo, lo putearon en Twitter porque no saludó al enano bostero, a Maxi Martínez. Joder, puta. Esto fue lo que pasó. Va a saltar Mario Gersi. Gracias, doctor. Y gracias al fiscal. Gracias, Frank, querido. Gracias. Dale, chote, hijo de puta. Se ve que Tinelli está tan enojado con su bajo rating que odia todo lo que sea bajo. Igual es muy probable que no lo haya visto, ¿no? Pobre Maxi. Es tan chico que si se prueban independiente lo violan. Hasta acá llegamos. Esto fue La Basura Semanal. Pueden seguir a Iván Ramírez OK, que es el imitador que me hizo la intro. Le quiero recontra agradecer. Es el imitador de Guido Casca, de Tinelli. Está imitando en todos lados, la está rompiendo. Imita a todos. Así que gracias por comparte la intro. Para, quiero decir algo, porque hay algo que me está pasando. Primero descárguense Brave, porque apoyan al canal. Lo dejo en el comentario fijado, por favor. Me siguen en Instagram. Y quiero decir algo. De tu madre. Ojalá que nunca pare el nivel de sonar pa' que siga el baile. Él dice que termina la 3, pero yo le pagué pa' que siga la 10.